nuestra es evidente que va dedicada a la Universidad de los Mayores del Colegio de Doctores y Licenciados. Felicitarles por haber cumplido un ciclo de 5 años y empezar otro que será igual de fecundo que el anterior y al cual seguirán muchos otros más. Enhorabuena a todos y gracias por vuestro ejemplo. Nosotros somos una de las actividades también del Colegio de Licenciados más humilde que la vuestra, un poquito más veterana, pero con igual de ilusión, seguramente. Paso a ilustrarles un momento sobre el contenido del concierto, que es el siguiente. Tendrán seguramente todos el programa. Zorongo, con ese ritmo típico de esa pieza, texto de García Lorca. Muntañas de Canigó, una pieza de sabor catalán. Se equivocó la paloma, del gran compositor Carlos Guastavino. Esta obra la conocemos todos, habiéndosela oído a Serrat. Y la coral tiene que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por esa melodía tan conocida, porque el arreglo correspondiente tiene alguna variante y es peligroso dejarse llevar por lo que uno ya sabe. Maite Chumía es también un homenaje a otro ritmo, un zorchico del gran maestro Alonso, que compuso tantas zarzuelas y tanta buena música. Lascia che io pianga es un aria de Händel y que ahí está en este caso versionada para coro. Lógicamente la versión para soprano es preciosa, pero creo que esta adaptación para coro, ya también muy conocida, será de su agrado. Y ahora intercalamos aquí dos obras de cancionero internacional, en este caso italiano, ya por el siglo XVI, El Grillo, ni siquiera es Il Grillo, porque es un italiano arcaico, y es así como lo oirán ustedes, El Grillo. Quiere glosarse aquí como El Grillo es un cantante machacón, como todos conocemos, y que mientras otros pájaros o aves cantoras van a otro sitio, él permanece constante allí en su canto monótono, etcétera, machacón. Y Madonna mia cara también es una anticipación de lo que será Madonna. Es también un canto un poco burlesco de estos alentones que iban a rondar a las damas, a las mujeres, al pie de su balcón, y también tiene mucho de burlesco y de simpático. Finalmente, una obra, en realidad es una manera, Habladme del mar, del gran compositor y arreglador Ángel Barja, que seguro muchos conocerán y versiones del cual habrán oído en multitud de ocasiones. Y lógicamente terminaremos con el himno oficial del colegio y de todos nosotros, que es el Gaudeamus Igne. Pero yo quiero hacer también un pequeño homenaje a Cervantes, puesto que este año se cumple el centenario de uno de los centenarios de su muerte, y ya el año pasado cantamos una obra en honor suyo, y ahora únicamente me limito a dos citas que aparecen en el Quijote, una de las cuales es bastante clara: donde hay música no puede haber cosa mala, le dice Don Quijote a la duquesa en la segunda parte. Y en la primera parte, la bella Dorotea dice: es verdad que la experiencia me enseña que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los males que nacen del espíritu. Ojalá en los ánimos y en los espíritus de todos ustedes nuestra música sirva para algo menos que esto, pero ahí va nuestra buena voluntad para todos ustedes. Recibimos a nuestro director, Alfonso Martín.
Thank you.
No.